alcalde de la Agustina Barolba. La acompaña la Corporación Municipal. Están presentes al acte autoridades autonómicas, representantes culturales, esportives, de cuatro. Según consta en el acta de la reunión que celebró el Ayuntamiento de Benidorm, presidido por don José Tous Pérez, en el que se acordaba... El conocimiento de la ciudad y su idiosincrasia son sus principales aliados para ganarse la confianza. Es de justicia reconocer y recordar... Quería empezar mis palabras como hemos empezado este acto, con una recomendación no gubernamental que el acto del servicio en su territorio, en la cena de la policial con el distintivo blanco y la metopa de jubilación. Superamos, yo creo que con satisfacción, los grandes requerimientos que se nos hemos mejorado. Los niveles de seguridad y la sensación de seguridad en distintas zonas de la ciudad. Este año, 2014, hemos puesto en marcha el servicio de policía comunitaria, en común con el resto de policías locales de la comarca. Fruto de ya un trabajo de pocas fechas, celebraremos el vigésimo aniversario. Se inició el procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones.
votos en contra. Director General de Turismo, autoridades, señor Intendente Principal, Jefe de Policía, señores intendentes, inspectores oficiales y agentes. 170 años y que establece las bases para el nombramiento de quienes fueron los primeros celador y guarda de término de Benidorm, Francisco Lozco y Ballester y Francisco Zaragoza. Hoy, una labor que diariamente y desde la cercanía al ciudadano ejercéis con profesionalidad y empleo. Y es que un año más habéis demostrado vuestra capacitación en la correcta y profesional realización de los servicios que la alcaldía junto a las policías locales de otros municipios de la comarca para realizar una serie de actividades conjuntas que fortalecen los servicios con el consiguiente beneficio para la ciudadanía. Una experiencia, la de la comarcalización. El resto de las fuerzas y cuerpos policiales a quienes la Constitución tienen encomendada la seguridad de todos nosotros. Alcalde, poder, tan pronto los presupuestos lo permitan y será en breve, poder, y aquí hay jefes de policía de la comarca, poder recuperar estas 24 horas al día en el servicio de nuestra ciudad y a sus ciudadanos. Por ello, en nombre de toda la comunidad.